Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos una vez más a esta tu revista de noticias. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ibelka Viviana y desde ya te invito a que te mantengas con nosotros para que estés muy bien informado. De inmediato vámonos a las noticias y República Dominicana acoge el 18º CIT, un encuentro de congreso científico para promover el desarrollo tecnológico, donde se darán cita diferentes científicos de muchos puntos del mundo. Y la Cámara de Diputados aprobó en su primera lectura un proyecto de ley donde modifica el Código de Trabajo para extender la licencia de paternidad de una semana, ahora serán 15 días. Más de lo que está aconteciendo en la República Dominicana aquí en Revista de Noticias. El presidente Luis Abinader viajó hoy a Nassau, capital de las Bahamas, para participar en una reunión de los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, a la que también asistirá la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. En el encuentro serán debatidos temas relacionados con la región del Caribe. Estados Unidos exhortó nuevamente a sus ciudadanos a tener más cuidado cuando viajen a la República Dominicana ante el incremento de la delincuencia que, a su juicio, registra ese país. La embajada estadounidense publicó un mensaje en el que indica que hechos violentos, como robo a mano armada, homicidio de agresiones sexuales, causa gran preocupación en toda la nación dominicana. Tres individuos a bordo de una pasola cercenaron la mano izquierda la tarde de ayer a un estudiante de aproximadamente 13 años frente al Liceo José Joaquín Pérez en San Pedro de Macorís. Más de 165 mil personas se encuentran desplazadas internamente en Haití debido a la violencia de las bandas y alrededor de 1.650 personas han sido asesinadas, heridas o secuestradas en el país en el primer trimestre del 2023, un 30% más en el primer trimestre anterior, según la Oficina de las Naciones Unidas en Haití. El presidente Luis Abinader dijo que apelará a la decisión del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto la resolución que estableció un régimen regulatorio para el trabajo doméstico en República Dominicana. Expresó que el gobierno evaluará dicha sentencia y adoptará las medidas correspondientes en aras de que se haga justicia en favor de las trabajadoras domésticas. Lo vamos a evaluar y después de evaluarlo tomaremos las medidas, pero nuestra intención es que se haga justicia a todas las empleadas domésticas del país. Ahora hay que crear una ley. Pensamos que eso que debe hacerse. Obviamente tenemos que respetar cualquier decisión del Tribunal Constitucional, pero buscaremos la vía, la forma legal y constitucional para poder lograr. Este ha sido el resumen de las informaciones desde la República Dominicana. Rafael Díaz les informó. Y el aire de la ciudad de Nueva York se ha visto en estos días contaminado producto de un incendio forestal que se produce en Quebec, Canadá, donde hay más de 150 lugares encendidos. Cosa esta que hizo que Kathy Hochul llamara a una rueda de prensa para avisar y darle a entender a las personas que si no tienen que salir de sus casas, se mantengan los envejecientes especialmente y los niños, y los que van a las calles se usen sus mascarillas. Más de lo que está aconteciendo aquí en la ciudad de Nueva York con Rafael Díaz. Un incendio forestal que consumió 82 acres en el condado Ocean de Nueva Jersey durante casi 24 horas fue sofocado ayer, informó el Servicio de Incendios Forestales de ese estado. Mientras, los cinco condados de Nueva York y las áreas vecinas siguen consumidas en una gran nube oscura que ha generado el aire más contaminado del mundo debido al humo que ha llegado desde los inmensos fuegos forestales que padece Canadá, generando alertas ambientales y de salud. También se han cancelado actividades al aire libre y la Administración Federal de Aviación ha limitado los vuelos comerciales en el área de Nueva York ante la reducción de la visibilidad. La gobernadora Kathy Hochul calificó el empeoramiento de la calidad del aire como una crisis de emergencia. Tamir Khan fue detenido como presunto responsable de causar el accidente mortal al estar ebrio tras el volante. Fue acusado de homicidio involuntario, homicidio vehicular, homicidio por negligencia criminal y conducir intoxicado. El joven de 22 años manejaba hacia el norte por la calle 117 en South Ocean Park
el pasado lunes alrededor de las 4:25 de la madrugada cuando chocó contra un Toyota Camry que viajaba hacia el oeste por la avenida 111. Después continuó conduciendo y golpeó dos autos estacionados, según las autoridades. Miles de neoyorquinos que viven en una situación de inseguridad alimentaria y la falta de acceso a alimentos nutritivos pueden tener efectos graves a largo plazo en la salud y el bienestar, y la dificultad del manejo de las condiciones crónicas existentes para las personas que padecen hambre. Precisamente para abordar ese complejo problema, la Empire Blue Cross and Blue Shield Foundation anunciaron una subvención de $450 millones al Banco de Alimentos de la ciudad de Nueva York para lanzar el programa Alimentos como Medicina, una iniciativa que facilitará el trabajo que el Banco de Alimentos realiza al evaluar la inseguridad alimentaria de los pacientes durante visitas de atención médica y, posteriormente, conectarlos con los recursos de asistencia alimentaria en los centros de salud, las despensas de alimentos comunitarias y los programas de comida. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Nosotros aquí con la entrevista central de día de hoy vamos a conversar con un reconocido dirigente de la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York, presidente del Comité de Dominicanos en el Exterior. Nos referimos a Máximo Padilla, quien hacía unos cuantos días que no venía por aquí. Máximo, contigo hay muchas cosas de qué hablar, pero específicamente hay algún problema que se está dando aquí. El comité prácticamente está trabajando en ese asunto, que es el caso de la doble ciudadanía o la nacionalidad de los dominicanos, específicamente de los niños que nacen aquí. ¿Qué está haciendo el comité en ese caso? Porque hay cierta confusión, que no se sabe cuándo pueden ser ciudadanos, cuánto hay que... ¿Qué está haciendo el comité en ese caso? No, que no se sabe. La ley dice que los hijos de los dominicanos y dominicanas nacidos en el exterior adquieren la nacionalidad de sus padres. Lo que sucede es que hay desinformación que conlleva hacer ese proceso. Uh-huh. Sabemos que tienen que sacar tu base de nacimiento americana, tienen que ir a legalizarla, apostillarla y a la traducción. Entonces, eso tiene un costo. Uh-huh. El costo del sistema americano no llega a $32, pero el costo del consulado, solamente la traducción, están quitando $90 y pico, más lo que tiene que lo que cobra la Junta, que son creo que 90 y... La Junta cobra también. Sí, la Junta cobra $25. $25. Eso es aparte de lo que cobra el consulado. Aparte. O sea que es hay una desinformación, porque nosotros lo que queremos es hacer una campaña masiva para que los hijos de dominicanos se vayan acostumbrando y los padres lleven a los muchachos, pero ya con una actitud bien hecha, que esté publicado. Okay, para hacer ese proceso cuesta $200. Uh-huh. Pues ya la gente está consciente, y no evitar de que haya desinformación, que el otro le diga una cosa y el otro le diga otro. Pero una pregunta, Padilla, en el caso de apostillarla, ¿qué término que usan aquí, que es legalizar el acta de nacimiento de los niños que nacen en Estados Unidos, lo pueden hacer directamente la persona o tiene que ser obligatoriamente en el consulado? Bueno, eso yo lo hice directamente. Yo fui a eso, es cerca, por cierto, es cerca. Te va ahí el central y ahí está todo junto. Y además, asunto de segundo. Ahora como después de la pandemia hay procesos mucho más lentos, pero en un día puede hacer todo el proceso, porque es una cuestión completamente mecánica. Sí. Ahora, lo duro es que nosotros no sepamos cuánto cuesta en el consulado de nosotros, en la Junta Central. Una pregunta, ustedes como comité se han acercado a Arconso, Eligio Jaques, para buscar informaciones de cuánto cuesta. Le mandamos, sí, nosotros personalmente fuimos y hablamos con él hace como 2 meses o 3, y les pusimos que nos diera más o menos el costo. Uh-huh. Él se quedó callado, no lo publicó, y después de eso metimos una carta que espero que nos conteste. Estamos esperando más o menos algo reglamentario para, si no contestan de aquí a una semana. ¿Qué tiempo ustedes le van a dar para que le dé respuestas en bueno, ese asunto?
estamos esperando que, como se metieron unos días de fiesta, uh-huh. vamos a esperar que después del día 10, que ya es tiempo suficiente, porque la sujeta depositada el 25 sería casi un mes. Y así nosotros podamos construir un bosquejo y hacer una propaganda masiva para donde quiera que nosotros vayamos, repartir lo que se necesita y lo que tienen que llevar para que no haya tapón y no haya desinformación. Y además, ¿usted tiene conocimiento del tiempo que se toma el proceso para hacer la ciudadanía dominicana? Todo eso tienen ellos que explicárnoslo. Porque en todas partes hay un proceso de un límite. Sí. Eso es una cuestión normal. Pero si no lo no tenemos por escrito, si no lo sabemos, nosotros no podemos dar informaciones precisas, y ahí es que está. Nosotros tenemos un consulado que está en Times Square, que tiene cientos de hombres y mujeres ahí que están capaces. Y además, eso es una conquista de la comunidad. Eso no lo ha regalado ningún gobierno, una conquista de la comunidad desde el tramo electoral del 94. Es ahí donde está la desinformación. Cuando nosotros, como Comité de Dominicanos del Exterior, el 28 de agosto del 94 sometimos el proyecto de ley del voto en el exterior, fue un equipo que fue allá y se le entregó a Mabry Aristides, que Dios lo tenga en gloria, y a Danilo Medina, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Pero cuando sometimos el proyecto de ley para que lo escogieran un día, se lo entregamos a don Ángel Miolán y a Cruz Infante, que todavía está vivo, que era el senador de Moca. Entonces, esa lucha la hemos continuado. Y entonces, toda esa conquista que nosotros hemos conseguido, tenemos que llevarla ya. Hay tiempo suficiente, son 36 años del Día del Dominicano en el exterior, de llevarla al pueblo para que la gente no se disloque y crea en esa fórmula que nosotros comenzamos desde hace 30 años. Y por eso es que estamos haciendo eso, desde que tengamos y vamos a construir, desde que el consulado conteste cuánto o no, o si lo contestan o no. Y si no, en caso de que no contesten, no le den respuesta, ¿qué ustedes van a hacer? Bueno, van para la calle a protestar. Vamos para la calle a exigir que se cumpla la ley. Tan sencillo como eso, porque tenemos que en los últimos 8 años, todos los cónsules que han mandado han sido que lo han mandado de allá. Sí. Pero cuando habían cónsul de aquí, era más fácil, había más comunicación. Porque el gran problema es que el cónsul es el presidente de la República. Si ahora mismo te nombran a ti como cónsul, el presidente, tú eres el cónsul desde que sale el decreto. Pero nosotros somos respetuosos. El presidente tiene derecho a nombrar a quien el que él quiere escoger. Pero también la comunidad tiene derecho a que se le respete como nosotros respetamos también. Y así va a ser también. Y hay una serie de reivindicaciones que deben de obtener los dominicanos aquí en el exterior, que yo creo que ustedes como comité debe la institución más llamada a trabajar en esos asuntos. Y si están exigiendo que se les dé información sobre el proceso para hacer la ciudadanía dominicana, yo creo que es correcto, es lo que tú dices. Una gran cantidad de personas aquí, realmente los padres de nadie no lo entiende porque no tiene conocimiento. Nosotros no aguantamos desde el 94 porque sabíamos y sabemos que el que tiene que hacer esa campaña es el mismo consulado, porque adquieren más o menos movilidad, tanto en lo económico y también movilidad entre los conciudadanos. Pero fíjense sobre las conquistas de las mudanzas. ¿Cómo es posible que si el doctor José Quesada, siendo cónsul, entregó para que los dominicanos llevaran carros de 1.000 cc, 1.200 hasta 1.400 con un reducido impuesto, cómo es posible que ahora le pongan tanta traba hasta los infelices que se van de retirada? Eso es un crimen. Nosotros producimos mucho más que el turismo. Y no le exigimos nada al gobierno. Ese país está parado gracias a los dominicanos que vivimos aquí. No es ni que por la remesa, no. En el 90 pasó lo mismo. Cuando no había azúcar, no había gas, cuando se metió esa gran hambruna, que le cayeron arriba a Puerto Plata, acabaron con todo. Sin embargo, surge desde aquí esa gran ayuda humanitaria que los dominicanos desde aquí comenzamos a mandarle al país. Y gracias a eso, el país salió de esa catástrofe, que fue una catástrofe mundial.
Padilla, pero además del problema de la ciudadanía de los hijos de los dominicanos que han nacido aquí, la comunidad dominicana ha venido exigiendo desde hace mucho tiempo el caso de los impuestos a los pasajes. Son los pasajes prácticamente más caros y además los 10 o 20 dólares que están cobrando de impuestos a los dominicanos, que el presidente Luis Abinader dijo que ya eso no se iba a cobrar y el tribunal constitucional dijo que se había tomado una decisión, pero siguen cobrando los 20 dólares, los impuestos los siguen cobrando, los pasajes más caros. ¿Qué piensa hacer el comité en ese sentido? Ha habido mucha desinformación porque el gran problema que desde el 90 para acá, ya el sistema aéreo, el sistema de venta de asientos es diferente cuando habían las agencias. Uh-huh. Y desde el 97 para acá, ya los dominicanos naturalizados no pagan extranjería. Me explico, lo que se llamaba la tarjeta de turismo. Ya no hay que sacar los hijos de dominicanos nacidos aquí, que ahí es donde está la gran diferencia, porque desde el 97 todo el que adquirió la ciudadanía americana, que dice Darío Abreu dominicano naturalizado, pero dice dominicano naturalizado, sí. Ese ciudadano no paga la extranjería, pero los hijos de nosotros sí. Entonces los derechos que hemos conseguido, no, a nosotros lo que no, hemos hecho ciudadanos, nos están cobrando los 20 dólares. Sí, pero eso es un robo, eso se llama robo de servicio público. ¿Qué piensa hacer el comité sobre eso? Nosotros tenemos también ese punto para recordárselo a esta gente, que ese país no es de ellos, que las conquistas que nosotros hemos adquirido nadie nos lo puede quitar por un supuesto decreto. Entonces ahí es donde está la grandeza de esta comunidad, que le ha aguantado sacrificios, le hemos aguantado de todo y todavía nos siguen machacando. Por eso nosotros decimos que los pasajes son más caros. El ministro de Turismo dice ayer que es un abuso que se pague $1,700 por un pasaje. Yo no sé a dónde, en qué avión. Parece que fue un avión privado. En primera clase. Eso es mentira de él. No. En los pasajes de primera clase. ¿Quiere decir que el ministro de Turismo es un mentiroso? Es un mentiroso. Que no, me diga a mí qué línea aérea cobra $1,700 por una primera clase en el round trip. Eso es mentira. Mira, Padilla, yo creo que vamos a tener que invitarte de nuevo, pero para hablar de los problemas de los dominicanos aquí en la ciudad, sobre los oficiales electos y los candidatos a diputados. Amigos de Revista de Noticias, manténganse ahí porque hay mucho más. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidente de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. ¿Estás pensando hacer la ciudadanía americana? Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar con pasaportes de Estados Unidos, traer miembros de tu familia, votar en las elecciones, solicitar trabajos federales y otros beneficios. ¿Quieres saber si eres elegible? Dominicanos USA te ayuda con el proceso y responde cualquier pregunta que puedas tener. Comienza tu proceso con nosotros. Dominicanos USA. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje, reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad.
Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Por más que intenté, no clasificaba para el Medicaid. Fui ante Jaime Vargas, él llamó y llamó y me ayudó a conseguirlo. Ahora estoy contento porque tengo mejores atenciones. Ya tengo mi home attender. Si le han negado el Medicaid, visite a Jaime Vargas. Jaime Vargas, llama ahora al 212-923-4040. Amigos de Revista de Noticias, aquí estamos en el segmento de los comentarios. Darío, como siempre. Dime, cuéntame qué hay de nuevo, ¿no? Los comentarios, lo que están esperando los amigos televidentes. Y ellos, bueno, de nuevo, Darío. Que ellos sintonizan su canal. Lo que están esperando los comentarios. Te voy a decir que de nuevo lo que hay es la humareda en la ciudad de Nueva York y todo el entorno. Sí, pero esa humareda, ¿tú crees que es verdad que eso viene del incendio en Canadá? Sí, es en Quebec que está el incendio. Ah. Hay más de 150 bosques incendiados. Entonces, la fuerte brisa está trayéndolo a la parte norte de los Estados Unidos, que es específicamente aquí en Nueva York, también en parte de New Jersey, y la verdad es que hemos ido viendo desde hace dos días cómo el aire va aumentando, porque por ejemplo el martes, el miércoles estuvo el aire a 270, mientras que aumentó a 407 la contaminación, que dicen los que saben, señores, que lo máximo es de 300, que ya cuando pasa de 300 es catastrófico para la salud. Se les pide, Darío, a los envejecientes y a los niños que usen mascarilla, que estén en sus casas y no tienen que salir. Si van a salir, que usen mascarilla. Y a los que van a salir a las calles, pues deben de ponerse la mascarilla, porque eso afecta directamente a los pulmones. Se va alojando esa partícula. Vamos a esperar que sea cierto que es por la humareda de Canadá. Que de hecho, Kathy Hochul. Si es una bomba que han lanzado y han envenenado el aire aquí. Bueno, Kathy Hochul hizo una rueda de prensa en el día de ayer y exhortó a las personas que se queden en las casas. Y tú sabes que había mucha gente corriendo. ¿Tú viste cómo se puso el día ayer? Sí, amarillo, totalmente amarillo. Y la gente tenía miedo. Digo, bueno, Que como está esta situación aquí, cualquiera coge miedo. Era pleno desde las 2 de la tarde y todo estaba oscuro. Y los también, carros andaban con las luces encendidas. Y ayer el día estaba feo. Sí, y hoy continúa también y va a seguir mañana. Pero ya supuestamente lo están controlando un poco. Vamos a esperar que Eso que pase, cambie la cosa. Porque la verdad es que es difícil. Mira, y bueno, esa es una noticia negativa. Otra noticia negativa es que en Filadelfia encontraron a un periodista dominicano muerto en su hogar. Polón Vázquez, periodista ya. ¿Polón Vázquez? Sí, lo encontraron muerto en el día de martes. Entonces, wow, hasta esa noticia, lo conocemos. Sí, muy amigo de nosotros. Hasta el momento no se sabe la causa, creen que fue un infarto, pero ya tenía más de 5 días. Por el olor, seguro vivía el solo. Olor que había, los vecinos llamaron a 911 y fueron y rompieron la puerta y lo encontraron, que vivía solo. Qué lamentable. Pues que no se puede vivir solo. No, no se puede vivir solo. Bueno, es que usted tiene que vivir, aunque sea con un perrito. Bueno, hay que ladre. Hay que decirle a algunos amigos de nosotros y ahí, para que no vivan solos. Ah, bueno, tú por lo menos tú estás acompañado. Y tú también. Claro, sí, tenemos nuestros compañeros. No se puede vivir solo. O sea hay unos amigos de nosotros. Hay que aconsejar a esos amigos que se busquen un compañero, una compañera, para que no estén tan solos. Mira, y tú sabes que a la República Dominicana va a ir un congreso para promover el desarrollo tecnológico de científicos. ¿Lo van a hacer allá en República Dominicana? Sí, el 18avo SICS, así que pero, se dice, sí, de científicos. ¿Pero de dónde son? ¿De aquí, de Estados Unidos? Sí, de muchas partes del mundo. Van a hacer allá, se va a dar allá el encuentro. Van a llegar varios científicos, vamos a ver de dónde. ¿Tú no crees que eso es un paseo, que es un viaje turístico que van a dar allá? No te sé decir, yo sé que eso pienso yo, eso son como un paseo. Y otra cosa, las reuniones que se hacen en las Naciones Unidas. Yo no sabía que había licencia para la paternidad, porque la Cámara de Diputados aprobó en su primera lectura un proyecto de ley donde se va a dar certificado para paternidad. ¿Cuántos días? ¿3 días? No, dicen que van a dar para extender a 15 días laborables. Sí. Pero yo no sabía que le daban licencia para hacer. No, pues mira, sí, es cierto, porque en el consulado
un amigo, se casó recientemente y yo creo que le dieron una semana. Sí, ahora le extendieron a 2 semanas. Hey. El proyecto de ley, eso es para aquellos hombres que son irresponsables, ¿verdad? Y, bueno, y hay que declarar a los muchachos y entonces no quieren... Y hay que llevarlo a la justicia, vamos a ver. Está bien, está bien. Si le dan para que andes rápido, eso sí, está bien. Y así, no, así es mejor. Pues. Eso está mira, bueno. Una noticia que, no sé, a veces uno habla de los funcionarios de República Dominicana de gobierno. ¿Tú sabes lo que dicen, están diciendo algunos de esos funcionarios? En República Dominicana la canasta familiar bajó. Ya, los precios están por el suelo, como dicen, y que no hay delincuencia. Entonces, no, aquí, no, ¿cómo, vamos a ¿cómo tú puedes creer eso? No, no podemos hablar mentiras, ni estamos en el país pues de Alicia y las maravillas. Esos son los funcionarios que le eso hacen daño a Luis. Eso es mentira y todo el mundo lo sabe. Lo único sí que Gianilda Vázquez estuvo en un programa y dijo que los precios en Miami, como ella es cónsul en Miami, ella dijo que duplican los precios de la República Dominicana y eso nosotros lo sabemos, sí, porque aquí no también puedes, es así. No es que la canasta familiar está por el suelo. En dólares que le pagan, ella no puede compararlo con los precios de ella. Eso es imposible. Claro, ¿no? O sea, en Dominicana... Ella mejor que hable de otra cosa. El mismo presidente Luis Abinader sabe que el costo de la vida, por tanto por la pandemia y por todo lo que ha venido, se ha incrementado. Uh-huh. Y que por eso hay planes que ellos han hecho, que ha sido de bueno, con lo INESPRE, de comprar puntos para que la gente vaya y compre y se abasteza a un bajo costo. Eso sí, estamos de acuerdo. Sí, y el presidente está trabajando para que el pobre pueda pero comprar. Pero no puede comida. Decir que la canasta familiar no, que bajó barato, y que no... Que la delincuencia también disminuyó, eso es mentira. Y la delincuencia está cada día mira, más... Mira, tuviste que en el Cibao, dos fueron en Santiago, 3 feminicidios en los últimos días. Exacto. ¿Y tú no viste los programas que se están dando de Tolentino, que está persiguiendo todas esas pandillas que hay en la capital? Uh-huh. Y que ellos amenazan por las redes sociales y todo eso. Y todo eso es delincuencia. Entonces, que no me vengan con esa, porque la verdad que la delincuencia pero mira, está. Mientras eso sucede y esos funcionarios dicen que todo está bien, que es un país maravilloso para vivir. El Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, exhortó a sus ciudadanos que tengan mucho cuidado cuando viajen a República Dominicana por la delincuencia. Entonces, es una contradicción. No tanto tampoco así. Porque, ¿no hay delincuencia ya? Hay delincuencia, pero la delincuencia está en todas partes, porque como digo una, digo la otra, Daría. Darío, todo la delincuencia está en todas partes y en cualquier sitio se cuecen habas. Entonces, eso no tampoco es para llevarlo a tanto extremo. Ahora, lo que yo te estoy seguro sí es que los dominicanos tienen que tener cuenta cuando vienen aquí a Estados Unidos en lo que van a traer en sus maletas. Tú lo dices por el amigo que... El amigo que trajo que como 5 o 6 mangos y le pregunta, ¿usted tiene fruta que lleva? Tú sabes dijo que eso no, es eso. Para cuidar la contaminación de la agricultura. Sí. Él dijo que no tenía nadie. Usted dijo que no tenía nadie. Pero yo no sabía. Eso fue por hablar mentira. $300. Pero tú sabes que hay muchos dominicanos que además de mango traen aguacate, sí. Yuca, chicharrones, carne frita. Porque aquí hay de todo eso. Pero además ellos saben que están violando las leyes de Estados Unidos, sí, porque no puede entrar en nada de eso. Es por la seguridad de la contaminación, de que vengan insectos, uh-huh, que dañen las cosechas de aquí, de Estados Unidos y todo eso. Y aquí hay de todo, señores. República Dominicana está aquí, porque con el plan que hizo el cónsul de Eligio Jaques, de que hay y traen los productos adecuadamente. Usted compra todo lo de dominicano. Están aquí llegando muchos productos, mucho especialmente producto los mangos, no hay aguacates. Que estar cargando. No, pero ya se pueden comprar aquí. Exacto, y no hay que estar trayendo por ese amigo, por estar. Y eso dulce, violando. Y eso también lo pueden comprar aquí. Aquí venden dulce, yo sí, veo dulce ahí, los celestes. Eso tú lo puedes traer a República Dominicana y no están violando las leyes de Estados Unidos. Al amigo Darío, $300 de multa y le quitaron los mangos. Bueno. Eso para mira, que aprenda. Y se veían bonitos los mangos. Precioso estaban, claro, pero es que... Dicen que eran, no eran vanilejos. Eso me ocurrió a mí, que yo estaba en Mao y mi hermano tiene una mata de mango frondosa y los mangos caían al suelo. ¿Y tú querías traértelo? No, él me dio una funda, pero yo pensaba comérmelo en casa de mi hija antes de venir, pero se nos olvidó. Y yo lo que dije fue a mi hermano, bueno, cómetelo porque yo no me lo puedo llevar. No, es que hay que respetar las leyes. Tú no puedes estar inventando con eso. Claro. Mira, vámonos para la ciudad de Santiago, para allá, para terminar con este comentario. Tú sabes que una fuente de Entero Crédito, y eso es, van a renunciar en los próximos días varios dirigentes del PLD en la ciudad de Santiago.
Es decir, que prácticamente a veces va a quedar solo. Pero son los nuevos. Porque... No, no, nuevos porque son dirigentes muy reconocidos en Santiago. Bueno, Francisco Javier dijo que el PLD se enterró y que supuestamente él dice que Abel Martínez está enterrado políticamente. Yo creo que Francisco Javier es lo que se va también. Él le hizo una guerra a Abel Martínez. Entonces, ¿para dónde va? A ver lo que va. Yo te lo he dicho a ti, como candidato a vicepresidente con Leonel. Él sigue trabajando y haciendo su campaña y su gente le está apoyando, pero él sabe que es no que va cuando ganando. Hay discusiones, el PLD tiene serios problemas internos. Y muy serio. Y ya lo están diciendo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí a ver si en esta semana renuncian esos dirigentes del PLD en Santiago. Vamos a continuar. Esto es Revista de Noticias. Ustedes continúen con nosotros porque todavía hay más contenido. Ya regresamos. Buenas amigos de Revista de Noticias. En el día de hoy vamos a conversar con un comunicador, periodista, reconocido aquí en la ciudad de Nueva York. Nos referimos a Luis Amadís, con quien vamos a conversar sobre los tópicos de la política dominicana y también de aquí de la ciudad de Nueva York. Luis Amadís, bienvenido a Revista de Noticias, ya que tú te habías desaparecido. No, saludo a todos los amigos televidentes, al staff de esta plataforma, Revista de Noticias. Con nuestro amigo Rafael Díaz a la cabeza de todo esto. Lo que no se ve en cámara, señores, Rafael Díaz responsable prácticamente de todo lo que se hace tras las cámaras. Pero nada, aquí creo que vuelvo a estar en televisión desde esta plataforma en las próximas semanas. Eso es una primicia. ¿Sí? Y desde ya estamos anunciando la primicia de estar aquí en esta empresa y tener a levantarse temprano entonces. Sí, porque yo digo de Darío, ustedes amigos oyentes, ¿quién sale beneficiado? Bueno, la audiencia, porque cuando hay más oportunidades, hay más medios de comunicación haciendo el trabajo como se debe hacer, que el trabajo nuestro es informar, educar, entretener, orientar a la gente sobre todo. Y creo que es un granito de arena para seguir aportando al desarrollo de nuestra comunidad. Amadís, tú, además de comunicador, siempre está envuelto en el asunto político. Sabes que hace varios años que se están eligiendo diputados, los diferentes partidos aquí en la ciudad de Nueva York, pero la comunidad se queja de que esos diputados, ninguno han hecho nada por la comunidad. ¿Qué tú piensas de eso que ahora también están aspirando? Fíjate, los diputados en el exterior, que fue al principio una conquista para la comunidad nuestra en el extranjero, pero eso no ha dado pie con bola, lamentablemente. En salario, señores, en 4 años se va más de 7 millones de pesos en 7 diputados que tenemos en el exterior, aparte de los viáticos, aparte de las exoneraciones, del pago por sesiones, de los empleos, que cada diputado tiene derecho a 5 o 6 empleos dentro de la Cámara. Uh-huh. Y entonces hay un asunto fundamental. Hablábamos fuera de cámara que al dominicano en el exterior le convendría más un ministerio como tal del dominicano en el exterior que se encargue. Donde se pueda bregar con todos los problemas. Todos los problemas, y así el mismo consulado dominicano se liberaría un poco de tantas oficinas del exterior, porque el consulado dominicano en Nueva York es un gobiernito aparte, donde está representado ahí el Ministerio de Comunicaciones, la cosa de las licencias de conducir. No, el consulado prácticamente ahora es un acalito. Un acalito pequeño. 15 instituciones de gobierno. E incluso con ese Ministerio del Exterior, porque hay un dato, Darío, y ustedes, amigos oyentes, ¿qué hace un diputado del exterior o los 7 que tenemos en República Dominicana? Ustedes no pueden legislar para nada que tenga que ver con nosotros en el país donde vivamos, sea en Europa, Centroamérica, Estados Unidos. Nada pueden hacer ustedes con nosotros en los lugares donde vivimos. La legislación. No le pueden pedir que construyan una carretera, ¿no? No, ni que aumenten los cupones, ni que bajen el precio del transporte aéreo. Todo tiene que ver, se traslada a la República Dominicana. Entonces todavía no han hecho un estudio de decir, bueno, cuáles son las necesidades perentorias que enfrenta un dominicano cuando llega a República Dominicana, en qué lo ayudamos.
¿Qué cantidad de dominicanos viaja al año a República Dominicana? El asunto de los seguros médicos, que es lo más que se le puede presentar a un dominicano que llega de cualquier parte a República Dominicana. Una emergencia médica, ¿qué hacemos? Con un SENASA, que no es el SENASA el propio, el de verdad, sino el SENASA que es para dos aspirinas y una inyección. Bien, Abadís, en conclusión, ¿tú quieres decir que los diputados no hacen nada? Esa es la práctica, o sea, la realidad es esa. ¿Qué resultado tienen los diputados en el exterior? Ninguno, yo no veo. Ni siquiera han sido capaces de formar un bloque de diputados en el exterior en la Cámara. Allá. Mira, sobre la situación política en la República Dominicana, sabes que las encuestas están dando a Luis Abinader puntero, a Leonel Fernández segundo lugar y a Abel Martínez tercer lugar. Y si las elecciones se fueran a decidir, cómo está la situación ahora de acuerdo a las encuestas, ¿cuál tú crees de los partidos que podría ganar o si ganaría en una primera vuelta uno de los partidos? Fíjate, la primera frase que yo rechazo que pregunta las encuestas es si las elecciones fueran hoy. Pues es un cuento de camino, las elecciones no son hoy, son dentro de un año. Y dependiendo de la capacidad de alianzas que tenga las principales fuerzas políticas del país, pues pueden determinar que haya una segunda vuelta. Hasta el momento no se ve en el horizonte político inmediato en la República Dominicana que nadie pueda irse en primera vuelta, porque usted mide a Abinader como candidato es un resultado. Cuando usted mide al PRM como partido, es otro resultado. Baja la simpatía. Es otro resultado. Entonces, pueden pasar muchísimas cosas. Ustedes saben que hasta un fenómeno natural define una candidatura en un momento dado. Llegó un ciclón, 200.000 muertos, gana y se reelige el que está ahí. Porque hay una solidaridad, hay un voto de sentimiento en un momento dado. Pero el presidente Abinader tiene que seguir trabajando en tratar de, primero, sopesar un poco el disgusto que tienen una gran dirigencia del PRM que están negados en la base del partido, los dirigentes medios que están negados a trabajar y en hacer campaña. En eso hay que trabajar. O sea, el PRM tiene que buscar unificarse como institución, empadronar gente, buscar no solo simpatizantes, sino militantes que saquen esa gente a votar el día de las elecciones, que eso es vital en la política dominicana. Mira, Amadís, otro problema ya a nivel local de los políticos, sobre los oficiales electos dominicanos aquí en Nueva York, ¿tú crees que ellos están haciendo el trabajo para lo cual lo eligieron? Fíjate. Y te digo esto porque hay muchas quejas. Fíjense qué pasa. El dominicano, sobre todo aquí en Estados Unidos, tiene una idea muy vaga de lo que es el papel de los oficiales electos. Y vamos a poner al Adriano Espaillá, que está en la Cámara de Representantes. ¿Qué es lo que más se discute en la oficina de Espaillá? Bueno, se discute sobre presupuesto, más que todo. Los presupuestos que necesitan las diferentes comunidades e instituciones, porque Adriano Espaillá no es un representante de un distrito que es dominicano, es de todo el que vive ahí, no importa la raza que tenga. Y más en Nueva York, que hay raza de más de 200 países en esta ciudad. Y yo pongo ejemplo, Idani es un funcionario público, y hay gente que todavía están interpretando a Idani como que es un oficial electo. Y Dani lo que tiene es una posición en la alcaldía, que no es oficial electo. No, eso es administrativo. Entonces hay que concientizar a la gente de cuál es el papel de un oficial electo. Incluso un district leader, que es honorífico, no recibe dinero, pero ¿cuál es el papel de un district leader? Bueno, ser el enlace entre el oficial electo, el oficial en funciones y la comunidad, y los problemas que tiene la comunidad. Porque a veces el oficial no está al tanto de todo los problemas de que padecen la comunidad. Pues ahí está ese district leader, que es, como le dije, honorífico y sirve de enlace para que las cosas se resuelvan. Todavía hay problemas que no tienen que ver con el distrito de Espaillá. Y un dominicano dice, no, es que Adriano Espaillá no está haciendo nada por la comunidad nuestra. Pero Adriano tiene un distrito, usted vive en Brooklyn, en el Bronx, en Queens. Es bastante grande el distrito. Es un poco difícil que puedan resolver todos los problemas. Yo te decía por la queja que había de que, por ejemplo,
no hay parqueo en la ciudad de Nueva York, que si los concejales no pueden hacer algo. Esas son las quejas, pero la gente va y vota. Amadí, ya para finalizar, porque hay que aprovecharte esta oportunidad, cuando ves aquí, un mensaje para la comunidad dominicana. Bueno, empadrónense, voten por el candidato de su preferencia, participen en las elecciones, tanto locales de la política aquí de Nueva York como la política nuestra en República Dominicana. Para usted empadronarse, puede hacerlo desde su teléfono celular. Los partidos, claro está, hacen su campaña de empadronamiento, instruyen a la gente, informan a la gente, porque es fácil empadronarse desde su teléfono celular, pero hay mucha gente análoga todavía, uh-huh, análoga, que no saben entrar a una aplicación y hacerlo. Tiene que esperar que lo empadronen. Pero los partidos, y sobre todo cuando usted se levante a votar a las 6 de la mañana, deposite un voto con conciencia. Nosotros tenemos la ventaja que aquí nadie nos puede dar $500 ni $1,000, ni un picapollo, ni un pote de rombo para votar por nadie. Esa es la idea. Es un voto de votar conciencia. Con claro que sí. Gracias, Madrid, por tu participación aquí en Revista de Noticias. Ustedes manténganse ahí. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. ¿Estás pensando hacer la ciudadanía americana? Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar con pasaportes de Estados Unidos, traer miembros de tu familia, votar en las elecciones, solicitar trabajos federales y otros beneficios. ¿Quieres saber si eres elegible? Dominicanos USA te ayuda con el proceso y responde cualquier pregunta que puedas tener. Comienza tu proceso con nosotros. Dominicanos USA. Saludos, mi gente. Soy Idanis Rodríguez. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Por más que intenté, no clasificaba para el Medicaid. Fui donde Jaime Vargas, él llamó y llamó y me ayudó a conseguirlo. Ahora estoy contento porque tengo mejores atenciones. Ya tengo mi home attender. Si le han negado el Medicaid, visite a Jaime Vargas. Jaime Vargas, llama ahora al 212-923-4040. Y la mayoría de la pandemia de dengue en Perú desnuda la pobreza y falta de agua potable. Demos una pincelada de lo que está ocurriendo en el mundo con las internacionales. Fue parte de la Iglesia Católica, pero hoy es el principal denunciante de los presuntos abusos sexuales que cometieron durante años algunos jesuitas españoles en Bolivia. Los niños vivían un infierno, asegura el ex religioso Pedro Lin. El Papa Francisco se recupera tras una cirugía realizada ayer miércoles en una hernia abdominal, así lo informó Sergio Alfieri, jefe de la unidad de cirugía digestiva compleja del Hospital Gemelli
de Roma, quien además aseguró que el pontífice está despierto y haciendo broma. Moscú acusó ayer a Kiev de haber explotado un tramo del conducto de amoníaco que une la ciudad de Rusia de Tiklisi y Odessa en el sur de Ucrania, denunciando un acto terrorista que dejó varios civiles heridos. Fiscales estadounidenses informaron a los abogados del expresidente Donald Trump que es objeto de una investigación sobre su manejo de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca, una señal de que podría ser imputado por este caso, informaron medios locales ayer por la noche. Oleksandr Remes sobrevivió milagrosamente a un ataque ruso contra la ciudad de Umán, centro de Ucrania, pero los misiles mataron a su mujer y destruyeron su apartamento. Más de 100 millones de personas se hallan bajo las alertas por aire insalubre en Estados Unidos debido al humo del incendio en Canadá, informó la Agencia de Protección Ambiental. El expresidente estadounidense Mike Pence anunció ayer miércoles que será candidato en las próximas primarias republicanas para la presidencia del 2024, en la que se enfrentará a su antiguo jefe Donald Trump. El presidente de Irán, Ibrahim Raisi, viajará a partir del domingo a Venezuela, Cuba y Nicaragua para estrechar las relaciones con estos tres países amigos de América Latina. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y así de esta forma hemos llegado a la parte final de esta revista de noticias. A ustedes las gracias por su sintonía y a la vez extendemos la invitación para que mañana nos acompañen a la misma hora por el mismo canal y también recuerde que estamos en las redes sociales. Yo soy Ibelka Viviana y como siempre, el equipo completo de Revista de Noticias les deseamos una feliz y bendecida noche. Hasta la próxima entrega.